Amigos, prepárense para el video más épico y polémico que he decidido hacer. Cuando pensé en este tema, sabía que podría desencadenar una tormenta de comentarios. Pero aquí vamos. Bienvenidos a Michael Tech. En este video vamos a destrozar los límites y comparar dos mundos, el económico y el lujoso, el David contra Goliat de los smartphones. Estamos hablando de poner al equipo local contra la selección nacional. Es hora de hablar del Poco X6 Pro versus el gigante Samsung Galaxy S24 Ultra. Comencemos con el diseño, el primer round de esta batalla. Mientras algunos dicen que es como comparar manzanas con naranjas, hay que admitir que el S24 Ultra tiene un diseño más elegante, pero ¿es eso suficiente para justificar el precio de más de $1,000? Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Pero espera, no es solo la apariencia, es el juego de materiales. El S24 Ultra se siente como la realeza con su chasis de titanio, mientras que el Poco X6 Pro, bueno, no es tan pretencioso, pero ojo, su construcción no se queda atrás. No se anda con juegos. Ahora hablemos de las pantallas. La del S24 Ultra es más grande y tiene una resolución monstruosa. Pero, ¿realmente necesitas contar cada píxel? La diferencia es un 1%. Sí, lo escuchaste bien. ¿Vale la pena pagar el triple o cuádruple por eso? Déjenme sus teorías conspirativas en los comentarios. Pero aquí viene lo jugoso, rendimiento. ¿Por qué pagar tanto más por un teléfono que tiene un rendimiento similar? Ambos tienen almacenamiento UFS 4.0 y 12 GB de RAM DDR5X. Es como comprar un Ferrari cuando un buen auto familiar podría hacer el trabajo. Y el cerebro de estos titanes, los procesadores, Snapdragon 8 en el S24 Ultra versus Dimensity 8300 Ultra en el Poco. La diferencia no llega ni al 10%. ¡Es absurdo! Estamos pagando una fortuna por un 10% de mejora teórica. ¿Locura o genialidad? Opinen abajo. ¿Por qué entonces este abismo en precios? Marca, amigos. Samsung está en una liga diferente, es la élite. Y sí, las cámaras son increíbles, el diseño es de otro mundo, pero ¿realmente necesitas todo eso para tus selfies diarias? En conclusión, amigos, no siempre necesitas romper el banco para tener una experiencia increíble. Si buscas rendimiento y no el último grito de la moda, el Poco X6 Pro es más que suficiente. Pero claro, si tu billetera es tan gruesa como un diccionario, el S24 Ultra te espera con los brazos abiertos. Gracias por llegar hasta el final del video. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en un próximo duelo.